Señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por su apoyo. Recuerdo yo esta parroquia en el año 2009, cuando llegó la administración de nuestro alcalde, ingeniero Marcos Chica Cárdenas. Era un pueblo fantasma. Sabemos que aquí falta mucho por hacer, pero poco a poco nuestra parroquia se está desarrollando. Cuando no hay la voluntad de servir, es bien difícil que a las áreas rurales lleguen obras como esta, señor alcalde, señores concejales. Sinceramente, señor alcalde, yo lo felicito a usted y a todos los concejales porque han dejado esa bandera política y han hecho un solo puño trabajando en el área urbana como es y también en el área rural. Nosotros como gobierno parroquial hicimos, como lo dijo el compañero Paco Cedeño, el escenario, dos camerinos con sus respectivos baños, servicios higiénicos, lavatorio, tienda bar, baños para hombres y mujeres. Cuando hay la constancia, cuando hay la perseverancia, se puede lograr obras como esta. Y más que nada, cuando tenemos un alcalde que está trabajando, señor alcalde, yo me siento muy contento y estoy seguro que también mis compañeros vocales. Yo tengo compañeros de otras parroquias y me han dicho, porque me lo han dicho, señor alcalde, lamentablemente mis compañeros de las otras parroquias, Jimmy, tal vez por el invierno que está lloviendo en todas partes, Daniel y Lorena no han podido asistir, nos han dicho de que quisieran tener un alcalde como tiene Naranjal, como tiene Santa Rosa, porque nos está apoyando. Debo decirle, señor alcalde, aquí en la parroquia falta mucho por hacer, pero hemos visto la buena voluntad que tiene usted con los señores concejales, que está trabajando en las cuatro parroquias. En Taura se está trabajando el alcantarillado, en Santa Rosa de Flandes, en Villanueva, Santa Rosa de Flandes, ya San Carlos tiene ya su alcantarillado, en Jesús María también se van a iniciar posiblemente los trabajos, y poco a poco nuestra parroquia va avanzando. Aquí ya se van a iniciar los estudios del alcantarillado. Bueno, lo importante es que nuestra parroquia, señor alcalde, poco a poco está cambiando. Mucha gente ha visto el cambio. Oficio que hemos mandado al municipio, señor alcalde, usted nos está apoyando. Ahí están los parques que se están pintando aquí en la cabecera parroquial. Los dos parques totalmente con plantas nuevas, nuevas luces en los parques del campamento Puerto Arturo. Todos los parques se van a seguir trabajando. Para mí, como presidente parroquial, señor alcalde, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir coordinando para poder seguir adelantando nuestra parroquia. Debo decirles a los compañeros que no creen en nosotros, les estamos demostrando que sí se puede cuando hay la buena voluntad de servir y trabajar para su parroquia. Hay que dejar esos antagonismos políticos que no traen nada bueno para el desarrollo y progreso de la parroquia y sus recintos. No me queda más decirle, señor alcalde, muchísimas gracias por esta obra que nos está entregando. Señores concejales, yo los felicito porque están trabajando por el progreso y desarrollo del Cantón Naranjal y sus cuatro parroquias. Muchísimas gracias. Gracias por las palabras del presidente de la parroquia. Hoy día es un día muy importante para la parroquia Santa Rosa de Flandes, porque la gente del campo, la gente pobre, este tipo de obras los llena. Yo creo que lo mejor que le pudo pasar a Naranjal es que haya existido un poco de equilibrio en las personas que hemos llegado a administrar el cantón. Pues teníamos que salir precisamente gente del campo, de una parroquia,
con el acertadísimo buen pensamiento de los señores asambleístas y del señor presidente de la República, de tomar en cuenta de que cada parroquia tenga su representante. Y es así como hoy en día nosotros podemos equilibrar los recursos que llegan a nuestro cantón y de esta manera tener la visión para poder hacer obras tanto en el campo como en la ciudad. Y déjenme y permítanme hablar de las obras que venimos haciendo en la ciudad de Naranjal, ya que todos los días ustedes escuchan la radio y hay mucha gente que opina. Quizás los que no han administrado, los que no han estado al frente de la dura tarea y difícil que es administrar los destinos de un cantón, hay que tener la madurez suficiente y la decisión para poder decir estas obras se van a realizar. Y es por eso que en estos 5 años, 8 meses de administración, nosotros hemos venido dando pasos agigantados en el avance del Cantón Naranjal en general. Nunca hemos sido mezquinos. Hemos trabajado en Taura, hemos trabajado en San Carlos, hemos trabajado en Santa Rosa de Flandes, hemos trabajado en la parroquia Jesús María. Si me refiero a la parroquia Santa Rosa de Flandes, donde estamos en este momento, hace 5 años atrás, esto era un pueblo del oeste. Hoy tenemos un precioso parque, un polideportivo que conjuntamente con el presidente de la Junta Parroquial se ha elaborado, el polideportivo, la cancha de fútbol, se mejoró el centro de salud que no tenía tumbado, que no tenía italpiso, que no tenía aire acondicionado, que no había un plasma para que los que llegaban a medicarse puedan por lo menos tener un momento de entretenimiento. Pero tenía que venir un campesino y decirle: señores, aquí tienen la obra. Y también se compró equipos para mejorar la atención del centro de salud. Ayudamos a los señores cangrejeros que antes se reunían debajo de una mata de mango y hoy tienen una sede social digna, con aire acondicionado, con tumbado, con servicio higiénico. Se le entregó un bote con motor fuera de borda para que ellos puedan hacer sus inspecciones aguas arriba o en alta mar. De esa manera hemos venido trabajando en la parroquia Santa Rosa de Flandes. Este año es un año difícil, es un año duro. Sin embargo, nosotros no hemos parado de continuar haciendo obras. Y es por eso que en la ciudad de Naranjal se contrató 6 kilómetros de adoquinamiento. Y estamos trabajando en ese adoquinamiento. A un precio, como le decía yo ahora a unos ilustres visitantes que tenemos aquí presentes, a los señores técnicos del MAGAP, con quienes estamos firmando un convenio para hacer 6 microempresas en nuestro cantón. El día de ayer, 3 de la tarde, tuve una reunión con ellos y aquí se encuentran presentes, yo los invité y bueno, no han tenido el gusto de tener una tarde radiante, pero sí nos ha cobijado la lluvia y están emocionados viendo este complejo tan bonito en este sector. Y hablando de las obras, el Parque del Niño que se ofreció en campaña, en abril o a fines de abril se inaugura, con un túnel de agua, con luces LED, un parque precioso. El Parque de Chilla, que también se ofreció en campaña, está en este momento ya en el portal de contratación pública. Una cancha de césped sintético de fútbol 8, que se va a construir en un convenio bipartito
en el recinto Barrio Nuevo, que está limítrofe con Cañar, para que los cañarejos no sigan avanzando y con obras se pelee el territorio de Naranjal como lo hemos venido haciendo. El que estamos ya en un 70% construyendo en el sector del balneario de aguas termales de Aguas Calientes. Compañeros, el alcantarillado que después de 136 años se construye en la parroquia Taura y los estudios de agua potable para la parroquia Taura. Solamente un alcalde que ha vivido la vida con intensidad y que ha saboreado todos los estratos de la vida ha podido darle a este pueblo lo que 50 años atrás administrador alguno tuvo la decisión de poder hacerlo. Porque somos hombres que hemos venido haciendo historia y camino al andar, compañeros. Me emociono porque siempre cuento la historia de mi vida y es la que siempre me ha comprometido a continuar trabajando en favor de los que menos tienen. Y gracias al compromiso de ese voto que siempre me ha respaldado. Y es por eso que no desmayaré ante insulto o calumnia alguna de esos miserables que escudándose en las redes sociales atacan al alcalde de Naranjal. Porque hay que tumbar al que está arriba, pero túmbenlo con decencia. Ese ejemplo lo he puesto yo. Jamás en la campaña política, cuando fui candidato del PRE y ahora que soy candidato de la 35, simplemente lo único que hice son propuestas y gracias a las propuestas cumplidas hemos sido reelecto alcalde del Cantón Naranjal. Hoy se continúa construyendo el Mercado Mall del Cantón Naranjal. El municipio tiene que desembolsar $90,000 mensuales durante 3 años. Estamos con adoquinamiento. El municipio tiene un compromiso de pagar al que está adoquinando $65,000 mensuales. El municipio acaba de comprar 2 máquinas, una retroexcavadora y una excavadora de oruga. $330,000 de contado para ayudar y servir a los agricultores de Naranjal. El municipio de Naranjal acaba de adquirir la hacienda del Retiro en $300,000 para hacer un nuevo parque en la ciudad de Naranjal. Compañeros, en 15 años no se había tomado en cuenta hacer la actualización de los catastros. Pero hoy, sabiendo de que ya he sido alcalde 2 veces y que no temo que en las urnas se me castigue una tercera vez, porque lo que están haciendo los enemigos políticos insultándome, difamándome, es haciéndome motivar a que vaya a una tercera reelección. Eso es lo que hacen. Porque así como juego fútbol, así mismo administro la política poniendo lo que ponen las gallinas, compañeros. Y esa es la garra que me da cuando esta gente me insulta. En Villanueva se está construyendo el parador de las UMA, un proyecto precioso. Y nuestros técnicos están en este momento elaborando el nuevo proyecto del Parque Central. Le quiero dar a Naranjal un Parque Central precioso, hermoso, como tienen las grandes ciudades. Es la única forma de levantar el autoestima, de atraer al turista, dándole a esta gente una ciudad linda, una ciudad bonita. Podemos llegar a ser uno de los cantones más importantes de la provincia del Guayas gracias a la ubicación geográfica y al esfuerzo y sacrificio de nosotros. Y es por eso que les digo, compañeros, amigos, cuando decidí actualizar el catastro, Marcos Chica jamás
pensó meterle la mano en el bolsillo a la gente. Había que hacerlo. ¿Qué quiere decir actualizar un catastro? Después de 15 años, las ciudades cambian. Había un solar vacío y después de 15 años hay un edificio. Pero ese solar vacío seguía contribuyendo y pagando impuestos como solar vacío y estaba valorado en $1,000. Pues con la actualización se actualizó el valor del solar vacío más la construcción. Y es por eso que hay unos que dicen ahora, si yo antes pagaba $3 y ahora pago 100. Claro que pagaban $3, porque el valor del solar era de $800. Y hoy día que tienen alcantarillado, parques y adoquinamiento, el valor del solar es de 30,000. Y tienen un edificio de 200, sobre 230,000 pagarán los impuestos en Naranjal. Un ejemplo claro, la hacienda del Retiro que acabamos de comprar, de adquirir en $300,000. La hacienda del Retiro, compañeros, pagaba 10,000 metros cuadrados, un valor de $4,000 el solar y $4,000 la construcción. Sobre $8,000 tributaba en Naranjal. Le pagaba $11,33 al municipio al año. Solamente valorándolo en $300,000, hoy le paga $450 al cabildo naranjaleño. Y es por eso que dicen que de 11,33 subió a 454, el 3,000 por 1,000 supuestamente, los enemigos políticos. Cuando en realidad lo que se busca es darle a nuestro cantón desarrollo con ese dinero. Y quiero hablarles ahora que me recuerdo, y que está, lo veo aquí a Marlon González y lo veo a don Paco. El sábado anterior visitamos el Cerro de Hayas. Mucha gente de Guayaquil a visitar las siete cascadas. No tienen dónde defecar, dónde hacer ninguna necesidad biológica indelegable. No hay un vestidor, no hay un parqueadero. Pregunté, ¿quién vende una o dos hectáreas? Me dijeron, aquí hay una propiedad de venta. Son 33 hectáreas. Y ya estamos en negociación. Vamos a comprarla. La cerré en $110,000. Con un señor que vive en los Estados Unidos, don Paco, usted estuvo escuchando el negocio. 3,200 cada hectárea. $110,000, Marlon, estamos comprando. Ahí construiremos un parque acuático. Construiremos un parqueadero, baño, servicio higiénico. Haremos restaurantes y también el proyecto de Canopy. El que quiere visitar el Cerro de Hayas, las siete cascadas, va a visitar las siete cascadas. El que quiere hacer canopy, hará canopy. Y el que quiere hacer o bañarse en el parque acuático, se quedará bañando en el parque acuático. Sembraremos 30 hectáreas de árboles nativos de la zona. Inmiscuiremos a todos los agricultores del sector para que recolecten semillas, como semillas de laurel, de guayacán, amarillo y todos los árboles ahí, y serán sembradas por línea. Y ese parque quedará para el recuerdo de los naranjaleños, porque nosotros somos mortales, pero los que dejemos, y en el libro que se escribirá alguna vez en la vida, estará lo que nosotros hagamos hecho. Compañeros, los invito a sumarse a trabajar, como lo estoy haciendo, con la frente en alto, con el único deber y la obligación de ser un alcalde diferente. ¡Viva Naranjal! ¡Viva la patria! ¡Viva Santa Rosa, carajo! Gracias, señor alcalde. A ver, Andorino, ¿por qué me entrega? A ver, dígame, ¿qué dicen?